¿Qué onda? Aquí Bumblebee extendiéndoles la video review de Transformer Robots in Disguise, o también conocida como RID 2015, de la sublínea Combiner Force Warrior Bludgeon. Y aquí tenemos a Bludgeon, que se transforma en un tanque cibertroniano, que a la vez es un repintado y un remoldeado de Megatronus. Pero curiosamente primero salió Blastwave, que era ese mismo molde en otros colores, pero era Autobot. Pero yo me esperé para tener a otro Decepticon más. Y la verdad vale muchísimo la pena. Vamos aquí a un acercamiento. Las orugas. Ahí pueden apreciar. Bastante color verde y anaranjado con rojo. Bastante cool. Un poco de morado en algunos detalles que lo hacen ver fabuloso. Y algo son las manos, que están muy bien escondidas, por cierto. Pero bueno, que pueden apreciar. Trae dos accesorios esta figura. La primera es su espada o katana, muy bonita, que la pueden colocar aquí o en cualquiera de estos dos orificios. Ahí está. El tanque puede hacerse hacia arriba y hacia abajo, dependiendo lo que ustedes quieran. Bastante cool. ¿Qué más les puedo decir yo? Lo pasaremos a transformar. Para transformar a Legend, lo primero que hacemos, separamos las orugas. Es casi la misma transformación de Megatronus. Separamos esto y bajamos, y aquí ya tenemos las piernas de Bludgeon. Bueno, ahora aquí con cuidado separamos esto de esta manera y hasta escuchar un clic. Bajamos esto, presione, rotamos esto, doblamos esto para formar sus brazos. Acomodamos los cañones y la parte más épica, la cabeza. ¡Oh! Está increíble. Y pueden apreciar a Bludgeon en modo robot, que es épico. No lo siguiente, me encanta. Articulación del molde: sus brazos giran 360 grados, sus hombros, que, sí, sus hombros hacia arriba, hacia abajo. Pueden mover esto. Doble el codo. La cabeza, como vieron, tiene 360 grados. Tiene articulación en la cintura, en las piernas, en las antepiernas, en la rodilla. Lo único que decepcionó a muchos es que pintaron esto de plateado. Lo hubieran pintado de otro color para hacerlo diferente a las piernas de Megatronus. Pero bueno. Y tiene muy buena articulación. Si ustedes quieren poner la espada en las dos manos, puede sostenerla. Bastante cool. Se puede dejar en unas muy buenas poses este Bludgeon. Como pueden apreciar, me encanta esta figura. Tiene un no sé qué que lo hace ver fabuloso. Un pequeño acercamiento. Es que el rostro, señores, está mega épico. Ojos morados. Bastante cool símbolo de escéptico. Perdón. Ahora sí. ¿Qué más les podría decir yo? Rápida comparativa, tenemos aquí a Megatronus. Pueden apreciar la gran diferencia. Muy, muy, muy cool los dos juntos, la verdad. Esta colección de Reed ya se volvió algo cariñosa con algunas figuras. Pero bueno, el otro accesorio es este que les dije, que son los cañones. Que ustedes, si quieren, se lo pueden dar en la mano.
O si no, los pueden colocar. Aquí está el orificio. Ahí está. Vamos a ver cómo es. Cómo es. Vaya fail. Bueno. Ah, vamos. Ahí está. Vamos a parar esto. Queda aquí. O ustedes, si quieren, lo pueden dejar hacia abajo. Como ustedes prefieran. A mí, en lo personal, me gusta tener esto así. Ah, ahí está. Ah, es una muy bonita y divertida figura que no les puede faltar en su colección. Ploñan es un gran personaje. ¿Y qué más les puedo decir yo? Yo soy Pablo Vix. Esta fue la video review de Transformer Robots in Disguise con Banner Force. Ploñan, aquí pueden seguirme en Instagram y aquí pueden ver mi canal. Y suscribirse por si quieren. Y aquí un video aleatorio. Yo soy BumbleBix. Esta fue la video review de Transformer Robots in Disguise. Legend. Yo soy BumbleBix y Oralex.